Nos faltan 11 para las 7. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra primera invitada de conversación esta mañana. Desde muy temprano les dijimos, revisemos con la MOE, la misión de observación electoral. ¿Cómo está el tema en Antioquia? Porque además en el informe reciente con Nariño, con Cauca y Valle, Antioquia está ahí como departamento crítico donde hay que prestar mucha atención por lo que está ocurriendo, especialmente en materia de inseguridad. No solo para los ciudadanos, también para los candidatos, los líderes sociales, los defensores de derechos humanos. Hablemos con la invitada, entramos en detalle. Y con esta invitada, la verdad, pasa un poquito lo que con sí. Mara en Guarne. Sí, con Juan Esteban Duque, que nadie conoce por Juan Esteban, sino por Mara. Porque nuestra invitada es Marta Ligia Gómez, vocera de la MOE en Antioquia. Pero por Marta Ligia, muy poquitos. Por Gilla, muchos. Todo el mundo. Todos. ¿Sí o no? ¿Cierto? Todos. Por Gilla, todos. Bienvenida, Gilla. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias a todos y muchas gracias pues por la invitación y por estar acá. Y sí, yo me tengo que cambiar el nombre. Cuando le expliqué, cuando me invitaron, le dije, el nombre de la cédula es Marta Ligia para que me dejen entrar. Claro, él, claro. Él no me creía, pero bien. Pero yo soy Gilla y así la conocemos desde hace mucho tiempo. ¿Cómo está la situación, Gilla? ¿Cómo está el asunto en este momento? Porque realmente hay preocupación. Faltan menos de 3 meses para las territoriales del 29 de octubre. Por supuesto, las autoridades nacionales y departamentales han hecho el seguimiento. Aquí hablamos con el secretario de Seguridad la semana pasada, pero ustedes tienen un informe reciente donde ponen Antioquia ahí como en el foco, como territorio de cuidado. Sí, es el segundo departamento en el país donde más hechos de violencia se presentan contra liderazgos políticos y sociales. Entonces, para la MOE es muy importante que las autoridades puedan prestar bastante seguridad al ejercicio electoral que se viene durante los 3 meses. Pues ya se cerraron las candidaturas, ya tenemos la cantidad de candidatos por cada departamento, pero en la inscripción de candidaturas hubo muchas presiones alrededor del proceso. Tenemos ciertamente varios problemas en el Cauca, en el Bajo Cauca, en el norte antioqueño, donde en efecto históricamente han sido dos subregiones que siempre hay elementos de violencia muy fuertes. Hay mucha influencia del tema de las disidencias de las FARC y del Clan del Golfo. Y eso nos ha pedido, hemos pedido muchas veces que incluso el comisionado de paz, que bueno, que están paralelamente las negociaciones con las disidencias de las FARC y con el ELN, y en especial aquí también con la mesa del Valle de Aburrá, pues se pueda sentar también en las comisiones de seguimiento electoral, porque es muy importante el tema de seguridad de candidatas y candidatos. Gilla, ¿ha cambiado en algo este proceso? Pues son muy incipientes todos, pero ¿esta probabilidad de paz, de procesos de paz que ha iniciado el gobierno, o la situación está igual y las alertas no han cambiado? Hay una esperanza. Con la puesta en marcha del cese al fuego con el ELN el 3 de agosto, esperamos que haya unas zonas en Antioquia, en particular, que puedan calmarse, o sea, que haya posibilidad en el norte y en parte del Bajo Cauca, donde puedan calmarse las situaciones y puedan avanzar si el cese se mantiene y si los protocolos de verificación se mantienen. Entonces, digamos que incluso la MOE intentó pedirle a la mesa que empezara antes el cese, pero pues eso tiene muchas complicaciones, muchos protocolos que ponerse de acuerdo, y pues acordaron en La Habana que empezaba el 3, y empezó el 3 con la verificación de la misión. Entonces, ahí esperamos que haya mucho más cuidado y mucho más trabajo alrededor del proceso. Y esperamos que se siente y se instale la mesa con las disidencias, que es también un factor bien importante. Pero pues de ahí a que se instale y arranque y se logre un acuerdo del cese, no creo que alcance antes de las elecciones. Y el otro tema, que es con el Clan del Golfo, que están rotas cualquier posibilidad de las conversaciones, digamos que es un llamado un poco a que dejen ejercer la democracia en el departamento, básicamente. Y que las autoridades pues puedan ejercer controles importantes y cuidados a las autoridades y a los liderazgos, porque lo que se viene es campaña, es decir, claro. Lo que ya los candidatos pueden hacer desde el 2 de agosto es campaña. Entonces vamos a tener eventos públicos, debates, construcción de ciudadanía, visitas a veredas, y pues ya mataron a alguien del pacto histórico, entonces
pues es importante el cuidado de los candidatos y las candidatas. Y ya justamente sobre eso, el cuidado de los candidatos, ¿qué registro tiene la misión de observación electoral frente a amenazas a candidatos a diferentes cargos de elección popular en Antioquia, y ya tienen evidencias de posibles casos de constreñimiento de los votantes? Pues estamos acabando de construir el mapa de Antioquia después de la elección, pero tenemos datos al 29 de mayo, donde tuvimos, ya te voy a dar los datos concretos, tuvimos primero el 57% de las acciones de los grupos armados fueron perpetradas por grupos armados organizados, en particular por el Clan del Golfo. Las disidencias de las FARC son el segundo grupo con más accionarios en el territorio, que concentran el 18% y el restante el 25% del ELN. En general, hay dos acciones, en Medellín, por ejemplo, hay dos acciones armadas atribuidas a grupos armados contra candidatos y un amedrentamiento contra grupos no identificados de candidatos al Consejo o a las JAL. Y en el Bajo Cauca tenemos una de las regiones más aceptadas con el 58% de afectaciones de esos grupos, y ahí a los candidatos tuvimos más o menos 16 amedrentamientos para eso. Y pues tuvimos, claro, en el Bagre, pues hay varios alcaldes que no están pudiendo hacer su alcaldía. Su alcaldía en el territorio. En el territorio, así es. Entonces, el Bagre es uno de los casos donde además también están amenazados los candidatos. Allá hoy, esos municipios, ya Paula te mencionaba el tipo de candidatos, pero ustedes que son tan juiciosos, ¿tienen la lista de los municipios que tienen estos riesgos, que usted lo menciona claramente, los riesgos que inicialmente un riesgo principal es que no dejan hacer campaña? Sí, estamos sacando, esta semana debe salir el informe final del mapa de riesgo nacional y el mapa de riesgo de Antioquia. Para nosotros el punto clave aquí es el norte de Antioquia y el Bajo Cauca. Norte de Antioquia y Bajo Cauca. Norte de Antioquia y Bajo Cauca. Y Bajo Cauca como los territorios más sensibles y de mayor cuidado. Y ya ustedes se han detenido también a casos de derechos políticos que hacen parte no de la inseguridad y el orden público, sino como del sistema. Lo que le pasó a Rodolfo Correa con las firmas en la registraduría, incluso se fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington a denunciar violación a sus derechos políticos. El caso del aspirante Claudia Carrasquilla, quien, por decirlo así, le gemelearon el movimiento significativo de Ciudadanos y eso la dejó por fuera de la contienda y la posibilidad de aspirar a la alcaldía. ¿Esos temas también son objeto de seguimiento? Sí, por ejemplo, mañana hay la Comisión de Seguimiento Electoral de Medellín, donde seguramente se revisarán todos esos temas, y estamos esperando la departamental para acabar de revisar los asuntos del departamento. Y sí, ahí de hecho, en Pilas con el Voto hay varios reportes de irregularidades que tienen que ver con eso, incluso de que no los dejaron participar o no los dejaron inscribirse, o pasó un problema con las firmas, o funcionó de una manera, y o tienen problemas con el tema de unas candidaturas de mujeres en algunos de los municipios. Entonces, eso también va a salir en el informe que entreguemos mañana a la Comisión de Seguimiento. ¿Qué tan atentas son las autoridades locales, regionales y nacionales a los hallazgos y a las recomendaciones de la MOE? Bastante, bastante. De hecho, por ejemplo, en las dos, tanto en las comisiones de seguimiento electoral municipales como en las departamentales, nosotros entregamos los informes y ellos inmediatamente accionan actividades alrededor del proceso, y nosotros también hacemos seguimiento a las cifras que ellos dicen, ¿no? ¿Sí? Dentro de las comisiones de seguimiento, digamos que ahí es muy importante hacer seguimiento de esas comisiones, porque ahí todas las autoridades hacemos un balance completo de cómo va el proceso en lo local y en lo departamental. ¿Y hay recomendaciones para las comunidades, para quienes se den cuenta de alguna irregularidad, quieran denunciar, qué pueden hacer? Sí, para nosotros es muy importante que denuncien las irregularidades en nuestro sistema de Pilas con el Voto. Que ¿Sí se llama? Pilas con el Voto. www.pilasconelvoto.com. Correcto. Ahí está, pueden poner su nombre y nosotros tenemos control absoluto, pues como es solo pasar la irregularidad, o puede ser anónima también, o sea, tienen la posibilidad, pero nos permite a nosotros hacer seguimiento a las irregularidades y poder entregarles a las autoridades para que hagan cumplimiento, pues eso. Lo que más recibimos hasta antes del 2 de agosto fue el tema del uso indebido de publicidad de los candidatos.
Eso lo vimos mucho, sí. Sí, a ese punto me quería referir porque usted decía, desde el 2 de agosto empezó oficialmente la campaña, pero vimos publicidad incluso de candidatos que no estaban recolectando firmas. ¿Qué reporte tienen? Y que sacaron pendones y llenaron las ciudades y los pueblos de Antioquia. Sí, Medellín fue... No. Fue abrumador ver caso eso. Clarito de eso. Sí. Hoy sigue, hay candidatos a la gobernación que llenaron el departamento de vallas y... Pero la diferencia es que ya lo pueden hacer, antes no. Y pero sí. Limitado también. Por eso. Pero además, este tema de la abullición de los grupos significativos de ciudadanos también una forma de hacer campaña previa de una manera claro. Diferente, porque entonces yo me hago público para recoger las firmas. Entonces yo empiezo a hacer campaña para la alcaldía desde mucho antes de lo que empieza alguien que esté inscrito por un partido. Y ya, un tema que quizás hoy no alcancemos a desarrollarlo y la invitaremos de pronto algún día para hablar esto, es el tema de los dineros, lo que está pasando al escándalo nacional. Yo me acuerdo que la MUE hizo una denuncia sobre lo que estaba pasando en Atlántico precisamente en esas campañas y hoy tienen la razón. Ustedes denunciaron que había una alerta que denunciaron y hoy fue cierto. Frente a eso, ¿qué decir? Porque finalmente ustedes, me acuerdo en la campaña presidencial, el mapa de riesgo hablaba Atlántico como una de las regiones donde había dineros irregulares en campañas políticas. Sí, nosotros en este momento estamos esperando que en efecto pase la investigación. Sí. Ahí hay muchos delitos electorales que trabajar, pues el cuestionamiento en votos, el uso ilícito de dineros, la entrada de dineros diferentes a la campaña, el exceso de financiación en una campaña, pero queremos esperar como la investigación completa de todo claro, lo que se está pasando. Pero usted lo habían denunciado, eso hay que ser claro. Sí. Eso se había y ya, gracias. Se nos quedan varios temas, por ejemplo, las inscripciones irregulares de cédulas, esos municipios donde se disparó la inscripción, pero ya tendremos tiempo, incluso con los datos de la registraduría, confrontados con el trabajo que hace la MUE de revisar ese asunto. Gracias, Gilla, por contarnos detalles de cómo va el asunto y tendremos que hablar nuevamente pronto. Muy amable. Estaremos aquí.